Tan solo el sábado y domingo, un total de 50 personas fueron encerradas tras las rejas del centro de detención municipal. Robo, alterar el orden público, portación de arma, riña, drogarse en la vía pública, además de conducir en estado de ebriedad, son solamente una de las tantas razones por las cuales 5 decenas de personas terminaron detenidas. Anteriormente, el director de Seguridad Pública, Francisco Vidurrázaga Soto, ya había advertido sobre el fuerte operativo que se preparaba para Semana Santa. Los primeros resultados con 50 detenidos muestran la mano dura que Seguridad Pública está ejerciendo en la ciudadanía, esto con la intención de obtener un saldo blanco al final de las fechas vacacionales. Con imágenes de Misael Padilla, para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.